When you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video. La verdad que me da mucho, pero mucho gusto estar aquí de nuevo con otro video. Y pues bueno, empecemos esta situación. Necesito ir a comprar unas cosas al súper, así que vámonos. Wow, ya está mejor. Bueno, básicamente venimos a comprar ahora para desayunar, para comprar algo así. Y también otro punto muy importante. Básicamente para todas las cosas que he estado haciendo. Ahorita, de hecho, hace dos videos vieron lo del chaleco, que lo acabo de conseguir. Pero hay un pequeño problema, y la verdad es que es demasiado peso. Realmente sí puedes entrenar, sí puedes arriesgarte así. De hecho, inclusive traté de conseguir alguna situación que fuera regulable la situación del peso. Pero la verdad es que no, me fue imposible tratar de encontrarlo. Y digamos que por esa situación necesito hacer o conseguir que ese peso sea variable. ¿Para qué? Para que lo pueda utilizar en diferentes entrenamientos y no sufra algún riesgo de lesión. Eso es el punto de todo esto. Pero bueno, también, en fin, he estado leyendo comentarios y me han estado llegando varios mensajes acerca de que les gustó la intro pasada. La verdad es que yo todavía sigo sin creérmela. ¿Por qué? Porque fue algo que salió así de la nada, no era así como que algo que me esperara. Y pues igual a mí también me gustó, así que pues bueno, hay que ver qué más nos espera en el camino. Así que bueno, ya de hecho inclusive me puse a abrir el chaleco y encontré unas bolsas de plomo. Y la verdad quiero hacer esas pesas como que un poco más compactas, entonces me voy a llevar una cinta para que se vuelvan pesas como tal y sea mucho más fácil de ocupar y cambiarlas cuando yo quiera, porque básicamente están hechas o enrolladas en bolsas. Así que pues bueno, nos llevamos esto, venimos para desayunar. Inclusive yo creo que también un poco después voy a volver a platicar un poco acerca de qué es lo que como cada vez que quiero prepararme físicamente. ¿Por qué? Porque hoy, precisamente acabo de ver el corto de Avengers Infinity War, el último. Y, wow, básicamente se me hizo muy bueno. El primero no me gustó para nada, pero este sí. Y tengo que hacer mención de que me voy a preparar, o tengo algo de idea de hacer con respecto a eso. Y sí, necesito agarrarlo de motivación y hacer un poco de juego con ello. Así que, bueno, continuemos. Wow, vamos de regreso a la casa y ahorita seguimos platicando de esto. Bueno, pues básicamente una vez ya en la casa trajimos a este pequeño y pesado bebé. Wow. Ya les había comentado que abriéndolo un poco me encontraba con este tipo de bolsas. Son bolsas de plástico normal y esto de aquí adentro es como plomo, ¿saben? Entonces, no sé, digamos que si las tratas de estar cambiando o algo así van a sufrir algún daño o no sé, o sea, va a ser un desastre con esto porque es como polvo.
es como polvo y no creo que sea nada agradable el hecho de que se te empiece a caer todo aquí. Así que, pues bueno, lo que voy a hacer es que las iba yo a forrar con cinta para que se volviera una pieza totalmente compacta y así no presentar tantos problemas de inmediato. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok, una vez terminando el primero, yo creo que vamos a tener que sacar 1, 2, 3, no sé, tal vez unos 8 para ver más o menos como cuánto peso puede reducir. Yo creo que el objetivo principal de todo esto es que llegue a un peso aproximado de 10 kilos, que se me hacen ya un tanto buenos y yo creo que me pueden servir para empezar a hacer ejercicios como dominadas ya con un poco de más de esfuerzo, pero sin el riesgo de tener que esforzarte tanto para generar una lesión o algo que realmente no estemos buscando. Así que, a darle. Hemos terminado, básicamente le hemos sacado las bolsas de la parte de abajo de cada uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le sacamos 8 pesas de esto. En, digamos, ¿qué pudiera decir? Aproximadamente, si fue la mitad de las bolsas que sacamos, yo creo que con 10 kilos está bien para empezar el rango que estoy tratando de hacer. Para no descompensar y no tener algún tipo de lesión y todo eso. Independientemente de esto, es una parte muy, muy, muy importante. Grábense bien en la cabeza que el hecho de que quieran esforzarse está bien. O sea, realmente el hacer las cosas por su gusto y el tratar de querer hacer las cosas lo mejor que se pueda, pues está perfectamente bien. Pero no dejen que por esos impulsos, no dejen que por ese lapso de motivación, que muchas veces es eso, vayan a conseguir una lesión innecesaria, porque cabe mencionar que ya pasé por esto, ya pasé por una situación en la cual tuve que esperarme aproximadamente unos 4 meses por una lesión en la muñeca que todavía básicamente no me puedo recuperar de ella. Yo ya la mantengo pues bien, porque yo ya estoy, digamos, que acostumbrado. Yo creo que hice un error al hecho de tratar de esforzarme a algo que no podía, que de hecho ni siquiera tenía la fuerza para intentarlo, que a empezar a hacer muscle up sin ni siquiera tener algo de experiencia previa con respecto a las pull ups y todo eso, y todo eso suele suceder. Y a lo mejor para ustedes es algo muy tonto o algo así, pero pues a cualquiera le puede pasar y pues está dentro del camino. Así que, de hecho, que se me hace ahorita que es un buen peso para empezar. Ahorita voy a probar a ver qué tal surge o qué tal fluye con este peso las dominadas, que básicamente es lo que quiero empezar a desarrollar y lo que más me va a retar, porque en el video anterior pues vieron que las lagartijas como sea salen. Hay que ir avanzando poco a poco y ese es el punto de todo esto, hermanos. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo está lo de los pesajes ahora. ¿Cuánto peso estamos cargando aquí? ¿Cuánto peso es el que le acabamos de quitar? Y vamos a ver si realmente estamos en lo correcto con respecto a todo esto. Así que vamos. Bueno, básicamente estamos ahorita con el peso sin chaleco, entonces vamos a proceder a ver cuánto pesamos. ...76.9 acaba de pesar, así que ahora con el chaleco. Ok, ahora sí, con el chaleco puesto tenemos que son 87.2 kilos, o sea. Ya se me olvidó cuánto. 87.2 kilos, hermanos. Inclusive aquí está todo el peso que le acabamos de sacar al chaleco y vamos a ver cuánto es esto, así que veamos. Bueno, aquí está la bolsa con la que es. Chequemos cuánto es esto. 10.9 kilos. Vaya,
Pues bueno, básicamente ya tenemos el peso que estamos pensando que puede ser bueno para nosotros, pero todavía no sabemos cuál va a ser nuestro desempeño. Así que yo normalmente siempre les digo que cuando puedan hacer una serie arriba de 6 o arriba de 5 y que puedan hacerlas bien y tranquilo, creo que ya es un buen peso para poder ir progresando y querer ir por más. Así que voy a ver si realmente puedo aguantar unas 6 dominadas con esto para poder seguir escalando. Ok, pues básicamente vimos que no nos fue tan mal. Cansa porque sí, es algo a lo cual no estás acostumbrado y te estás esforzando. Pero yo digo que es algo muy bueno para empezar. Así que, a darle. Wow, así que bueno, después de haber sudado un poco, después de habernos puesto a componer esta situación para tratar de estar mejor, pues qué más les digo, hermanos. Todo lo que hagan ustedes, háganlo a su medida, traten de hacerlo lo mejor que puedan, pero todo con respecto a lo que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de que funcionen las cosas. Así que espero que este video les haya entretenido tan siquiera un poco, que les haya gustado. Ya saben que si es así, pueden darle like, pueden compartirlo y pueden suscribirse a este canal. Igual les voy a dejar las redes sociales por si quieren mandar algún mensaje, por si quieren escribir algún DM, algún inbox. Voy a tratar de dejárselas de este lado, si no, a ver a dónde salen ahora. Así que ya estamos tratando de hacerlos en vivos, que estamos viendo que están saliendo bien, la verdad es que se ponen muy buenos. Ya hicimos dos en Instagram, faltan los de Facebook, así que pues no se me desesperen, en eso estamos, se los juro que en eso estamos. Así que esfuércense por lo que ustedes quieren, con paciencia, mucha, pero mucha paciencia. Ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos. Se despide Oscar Mujeres.